Legalhípico.com, tu noticiero hípico digital en la web. Noticias, entrevistas, reportajes, videos, pronósticos, retrospectos, columnas y todo en actualidad hípica nacional e internacional. Completamente gratis y con el aval del doctor José Santoyo. www.legalhípico.com, galopando en la web. Desde el Hipódromo La Rinconada y para toda la gran afición hípica que nos sigue a nivel nacional a través de legalhípico.com, galopando en la web. Y hoy nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor José Santoyo, director de legalhípico.com, en nombre del Centro Hípico El Paseo, ubicado en Puerto La Cruz, justamente bajo el aval de nuestro buen amigo, el doctor José Santoyo. Bienvenido, hermano, tu saludo para todos los aficionados hípicos y ese par de informaciones abiertas en la jornada sabatina en el Hipódromo La Rinconada. Buenos días a toda la fanaticada hípica de Venezuela, nuevamente acá desde el Hipódromo Nacional La Rinconada. Gracias a todos los patrocinantes que apoyan esta página, Centro Hípico El Paseo, de mi propiedad, el Centro Hípico La Mina de Oro, que con Benjamín Alves, que hoy nos acompaña acá desde la arena del Hipódromo La Rinconada, el Centro Hípico El Sprinter en Lechería, Centro Hípico El Alazán en Puerto La Cruz, El Don, estuvimos el día domingo disfrutando con nuestro pana David Pimentel y Vladimir Bernal, el Centro Hípico Judivana, guardia, el del gordito Nico, bueno, el hombre de las parrillas, él te invita por una parrilla y te manda unos nuggets para la mesa, el gordito Nico, entre otros, y le damos la bienvenida al Centro Hípico Pura Sangre e Espíritu, en el estado de Anzoátegui, y de nuestro pana Samuel Cabrera. El día sábado, tercera válida, la número uno, la de Mariana, la de Oscar Mirabal, con Giancarlo Chapire, reaparece este aprendiz acá en el Hipódromo Nacional La Rinconada, esta yegua luz inmensa, luce superior. Creo que se va a presentar una pelea en velocidad con esta yegua, y esta va a correr cuarta, quinta, osada la baranda, y va a atropellar en la recta final para ganar esta competencia, la número uno, la de Mariana. Mientras que en la cuarta válida para el juego del 5 y 6, bueno, esta yegua One Bullet, ella ya ganó, fue descalificada por cuestiones reglamentarias, en su última deslució mucho, le dieron el tiempo respectivo, y yo pienso que ahora sí, esta número 5, One Bullet, va a cruzar la meta en ganancia. Bueno, nos acompaña nuestro pana Coco de allá de San Mateo, de verdad que el hombre, bueno, una estrella pagando las cuentas en las Mercedes, estuvimos ayer en el tinajero de los helechos, y de verdad que el hombre, guardi, no deja que saques la cartera para nada. Estamos invitados para San Mateo, para el negocio del popular Coco. Bueno, aunque en esa carrera le gusta la número uno, Mrs. Pressure, número uno, de verdad que estaba bueno. Desde la pista, la Hipódromo La Rinconada, a las 5:45, cuando Quiquito mandó los callos a la pista, me dijo, esta número uno, Mrs. Pressure, no pierde. Bueno, a mí me gusta la número 5, One Bullet, y aprovechamos la oportunidad para saludar allá en San Mateo también a nuestro pana Nené Trías. Tuvimos la oportunidad de conocerlo el lunes en el Centro Hípico La Mina de Oro, otro de los grandes seguidores de legalhípico.com. Nosotros estaremos indicando un par de informaciones en esta jornada sabatina. Hay que felicitar públicamente, Santoyo, al jinete Ronald Ordóñez, doblete en los eventos selectivos, amigo de la casa, quien sin duda viene aprovechando al máximo las oportunidades brindadas. Desde legalhípico.com, un gran saludo a nuestro buen amigo Ronald Ordóñez. En la cuarta del día sábado está número uno, Benilín, número uno. Una yegua que el día sábado se mantuvo a base de galopes, el mismo entrenamiento durante la semana, por su escaso peso físico, viene con la condición intacta para la competencia, y yo pienso que desde el mismo momento de ordenarse la salida debe tomar dos, tres cuerpos en la delantera, en una pista ligera, así lo observamos durante la semana. Pienso que va a ganar fácilmente la consentida de Asdrúbal Rojas. La redoblona, nuestra segunda información abierta en la quinta válida, la número 4, Nicasia, número 4, con Joan Rengifo y la preparación de Gustavo Guevara. Una yegua que, a mi manera de ver las cosas, es una de las informaciones más seguras en esta jornada sabatina. Así vamos a endosar esa información para todos ustedes. Santoyo, de una vez, hermano, vamos a pronosticar la jornada dominical, un total de 10 competencias, carreras bien, pero bien interesantes, bien parejas. ¿Qué te agrada, hermano? Jornada dominical, 10 competencias, partiendo desde la 1 en punto. Cuarta competencia, bueno, la gente de San Mateo arrestiada, guardi. Al popular Coco le gusta la yegua Carita de Rosa, y la fija de este servidor es la número 2, la Alpujarra. Esta yegua en una oportunidad se enfrentaron y Carita de Rosa se ganó la Alpujarra por cabeza en un final dramático. Esa oportunidad para la jornada hípica del Caribe
El día posterior a esa competencia tuve la oportunidad de desayunar en el Eurobuilding con JJ Castellano, Abel Castellano y nuestro amigo Carlos Vallejo, y me comentaba Abel Castellano que esa era su primera carrera que ganaba acá en el Hipódromo Nacional La Rinconada con la yegua Carita de Rosa. Bueno, la gente de San Mateo guardando el botín para colocarlo acá. Yo los voy a retar nuevamente con esta número 2, La Alpujarra, en esta cuarta competencia. Mientras que en la tercera válida para el juego del 5 y 6, el número 2 Modesto, el de Juan Carlos Ávila, este caballo desde que lo bajaron de distancia luce inmenso, cuando no gana llega segundo. Recuerden que este ejemplar lo corrían en distancia de milla, de 2.000 metros, 1.800, y no lucía tanto como lo ha hecho en sus últimas actuaciones. Este número 2 Modesto en la tercera válida para el juego del 5 y 6, imperdible en la jornada dominical. El resto de la información gratuita en legalhipico.com, información abierta, retrospectos nacionales e internacionales totalmente gratuito por legalhipico.com. Nosotros nos vamos a retirar a la altura de la primera válida para juego del 5 y 6 con este número 1, Gran Honor número 1, el consentido de, justamente conducido por nuestro buen amigo Ronald Ordóñez. Un ejemplar que no hay que tomarle en cuenta la competencia del día del debut, cualquier cantidad de inconvenientes. Realmente lo vemos transformado en la cancha y pienso que va a salir desde el mismo momento de ordenarse la salida, 2-3 cuerpos en la partida, y así se va a venir hasta la raya el número 1, Gran Honor número 1, en esta primera válida para juego del 5 y 6. Tal cual lo indicaba nuestro amigo el doctor Santoyo, el resto de la información a través de legalhipico.com, por supuesto las marcas internacionales, entrevistas con los diferentes profesionales, el buen hipismo en la web a través de legalhipico.com. Legalhipico.com, tu noticiero hípico digital en la web. Noticias, entrevistas, reportajes, videos, pronósticos, retrospectos, columnas y todo en actualidad hípica nacional e internacional. Completamente gratis y con el aval del doctor José Santoyo. www.legalhipico.com, galopando en la web.